Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy pero muy buenas noches. Aquí comienza el programa en vivo del canal de todos con todo lo acontecido este último fin de semana en las 48 horas de Wilde. De muchísimo material para compartirles. Tenemos reportajes a Darío Estrella, del Team Torque de Mendoza, Martín Sánchez de J de Óxido, primero y segundo puestos de la clase 6 y 8 cilindros. También tenemos reportajes a Florencia Fracaro, Magali Rivas, primero y segundo puesto de la Copa Dama, y un reportaje exclusivo a Vincent del equipo Mecap, que trajo, no sé, como 5 o 6 autos. Bueno, te los vamos a mostrar todos en este programa. No perdamos más tiempo, largamos con cero de reacción y vamos a clavar el tiempo en donde aquí, en el canal de todos, en el paraíso de los fierros, que empieza así. Igual, no sabemos lo que estamos hablando. No nos une nada más que el dinero. Mamá no nos parió, nos tejió. Corta la voz. Mamá se acroché y se hizo un pibe. ¿Cuánto pesa? 3 kilos 6. No lo tires. No, canal de todos, por favor. Es Danino, mirá cómo prende la cámara. ¿Dónde estás? ¿Qué remera? La lástima, ya de todo el tiempo, de Jorgito. Vamos a ver el tiempo con el logro. Se lo siente la reacción, 1.61, alcanzando los 18, 4.96 en los 100 metros. Ahora se ve con el 7.59 en los 200 metros. Una hermosa fecha hemos vivido el día domingo en las 48 horas de Wilde. La primera clase que corrió fue la de 12 segundos y Daniel Benítez fue el ganador. Aquí te compartimos la final. No te vayas, que recién empieza el programa. Tenemos muchísimo material para compartirte, tenemos muchos reportajes, las finales, las semis, todo lo que pasó este último fin de semana en las 48 horas lo vas a poder revivir hoy aquí en el programa del canal de todos. 6 y 8 cilindros en las 48 horas de Wilde fue ganada por Darío Estrella del Team Torque, que se vinieron a disputar las 48 horas desde Mendoza.
El segundo puesto fue para Martín Sánchez del Team JB Óxido. Vayamos a ver cómo se definió esta clase y luego vamos a escuchar la palabra de los protagonistas de la final, reporteado por nuestro amigo Fernando Paladín. Siempre donde están todos los seis cilindros. Eso es lo que nos encanta y queremos venir, y vamos a ver si en diciembre venimos con todos los autos. Así es, se viene todo el tinterno para diciembre. ¿Dónde está Sánchez? ¿Sánchez? ¿Cómo está Sánchez? ¿Cómo estamos, Martín? Ahora un poquito más relajado, nos llevamos segundo puesto para casa. Sí, la verdad que sí, estamos más relajados. Bueno, sabíamos que teníamos los dos, teníamos un auto caído y se complica mucho la hora de correr cuando estás muy caído. Pero bueno, salió una linda tirada, espero que el público lo haya disfrutado, y quería que el público dé una fuerte aplauso a la gente de Mendoza, que hizo un sacrificio para poder venir hoy a esta fecha. Así es, entonces el aplauso para Mendoza, para Buenos Aires y para estos pilotos que corrieron para dos marcas. Que no sabe, estamos haciendo una nota para el canal de todos, entonces queríamos presentarle a los ganadores de la categoría 6 y 8 cilindros. Tenemos aquí a Jorge Virrey, que viene de José Cepaz, representando al Team JB Óxido. Preparador, ¿algunas palabras para el canal de todos? Bueno, primero gracias a todo humilde y a la gente de Mendoza que se porta. Y bueno, a pesar de la caída del otro día, no se olvidó tonto. ¿Se acuerda cómo es? Así es, bueno, vamos a hablar con el interpretador del segundo puesto. Se nos quedó Martín Sánchez. Martín, lo corriste, te fueron viviendo con un Ford, ¿cómo lo viviste de arriba? Complicado, la verdad que es complicado, porque sabemos los dos tienen un auto caído, se complica mucho, como yo dije, pero bueno, salió esta linda tirada y se la llevaron ellos. La verdad tienen un auto digno y vale mucho el esfuerzo que hacen para poder venir a correr acá, que son 1100 kilómetros. Así es, más de 1100 kilómetros, ahora vamos a pasar entonces. Team JB Óxido se lleva el segundo puesto, vamos a hablar con Torque, que está aquí con nosotros, quien es el mecánico preparador del Óvalo, que estuvo corriendo estrella. Contale a la gente de Buenos Aires, de dónde venís, Maipú, Mendoza, ¿así es? Sí, de Maipú, gracias a Dios, hemos llegado bien. El clima no los acompañó ayer, bueno, pero los acompañó hoy día. Y gracias a Dios salió esta linda tirada con los chicos, con el JB, con todos los otros chicos de las 6 cilindros. Y bueno, llegamos a la final y acá estamos, gracias a Dios. Mano se puede pedir, la verdad que sí. Bueno, aquí tenemos el protagonista número uno, señores, que lleva el primer puesto para San Martín Mendoza. San Martín Mendoza. ¿Tu nombre es? Darío Estrella. Darío Estrella, representa al Team Torque, él corrió con la marca del Óvalo y se lleva el primer puesto. ¿Algunas palabras de agradecimiento? Les agradezco todo, muy bueno todo el evento, así que bueno, volveremos en diciembre si Dios quiere. No me rompe la bola. Y acá tenemos más integrantes de Mendoza que acompañan. Papá, ¿no es cierto? Papá Estrella. No. Ginar, acá soy el papá. Fernando. Bien. 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 Muy lindo evento, compartimos un lindo asado con los muchachos. Eso es lo mejor y te llevamos lindos recuerdos, ¿viste? Porque más allá de competir en la pista, comer un lindo asado juntos da gusto. También. Sí, muy lindo. Así es. Bueno, saludamos a la gente de... De Maipú, Mendoza. Sí. ¿El caballero se llama usted? Pereira Mario, el hermano de Torque. El secuaz de Torque, tenemos. Bueno, Maipú, Mendoza también. Hay parte de Buenos Aires también. Están acá. Bueno. Déjame agradecerle a Miguel de Rota que nos prestó el galpón para guardar el coche. Bien. Siempre nos apoya. Al agradecimiento a la gente de acá, por ser siempre colaborando. Canal de todo y a toda la gente, le presentamos a los ganadores. Amigo acá, Pablito. Bien, Pablito. Este, gracias a toda la banda. Nada más a toda la gente. Acá. El Torcoto también estaba. Sí. Bueno, no sé por qué sigo hablando con mi equipo. Espinosa, me falta para Espinosa también, para el Beni. Saludo a todo el equipo de Mendoza. Es saludamos a todo Mendoza, entonces, de parte de todo el equipo. Un abrazo. Chao.
Agradecemos a cada uno de nuestros sponsors por poder hacer posible no solamente la transmisión de este programa, sino también las transmisiones en vivo cada fines de semana desde el Autódromo de Avellaneda. Te alentamos a que te sumes, a que pongas tu producto en nuestro programa y nos des una mano para poder continuar con el trabajo que hacemos en el Autódromo de Avellaneda. Bueno, chicos, vamos a compartirles ahora el compilado de la primera tanda de la TDA Pro que corrió el día lunes en las 48 horas de Wilde. Gracias a toda la gente que nos está acompañando en este momento, en esta transmisión en vivo del canal de todos. Un abrazo enorme para todos, chicos. Un abrazo enorme para toda esa hermosa familia Fierrera que nos acompaña en cada una de nuestras transmisiones en vivo. La última que se disputó el día domingo en las 48 horas fue ganada por Gonzalo Barzanti y el segundo puesto fue para Daniel Benítez. Se van midiendo 11-11, entra Gonza Barzanti por la pista 1,
11-15 para el griego con la vista 2. Mecánica en general y suspensión, y preparamos para cuarto de milla, hacemos 6 cilindros y 4 cilindros, y auspicio el canal de todo. En la categoría de los 9 segundos, Fardini se quedó con la primera semifinal. La segunda semifinal fue disputada por Rolando Saraceno y José Clemente, que ambos se cayeron de tiempo, por lo tanto el ganador de la clase 9 segundos fue Fardini. Running to my yummy stay, the answer lies within me.
llegó el momento de compartirte el compilado de la Copa Damas ganada por Florencia Fracaro y el segundo puesto fue para Maggie Rivas. Luego te vamos a compartir la palabra de ambas competidoras. Entra caída de tiempo, 11.55, tenía declarado 11.70. Esta tirada le queda a Flor Fracaro, porque estaba con 10.35 declarado, se mete 10.46. Se queda con la primera tirada eliminatoria, tenemos la final de repechaje en prolongada. Se queda con el repechaje de la Copa Dama, 9.61 lamentablemente para Pilla, que la deja fuera. Clemente es ganadora del repechaje. Continuamos entonces con la ronda eliminatoria y ya tenemos a Meli por pista 1. Se cae de tiempo por la 1 con 12.06. Yamila Vicente, ganadora de la tirada. Oh,
con la primera semifinal, primera semifinal de Copa Dama. Felicitarla,
Bueno, renovamos el aplauso entonces para los dos protagonistas, para que se vean a la final, para que se vean a la final. Siempre lo mismo. Amigo, que nos vemos ahora, nuevamente, siendo protagonistas. Hoy en el Looper te vamos a compartir un compilado de la reacción de la gente cuando nos acercamos a filmar. Luego te vamos a compartir el reportaje que le hicimos el día domingo a Dicen, quien gentilmente con el Team Mecab nos han invitado a comer el domingo a la noche un delicioso asado. Así que a todo el Team Mecab, muchísimas gracias por la atención que han tenido con nosotros. Gracias, chicos, la hemos pasado realmente pero espectacular con ustedes el día domingo a la noche. Bueno, vayamos a ver el compilado de la reacción de la gente y luego vayamos a ver el reportaje. Hey, ¿vos quién sos? Del canal de todo. ¿El canal de todo? Sí. Yo soy Chris River Rack. ¿Y a vos? ¿Quién te mira? No, a mí no me mira nadie. Ah, salí acá. Hola, soy Luis Peinado, pero quítame del canal de todo, ni en pedo. Salí acá. Hola, yo soy el Michi. Ni en pedo miro el canal de todo. Yo tampoco, no, ni loco los miro. Están todos locos, ¿ves? No. Mirá que yo soy negro, ¿eh? ¿Ustedes que son del canal de todo? Sí, sí. No, con ustedes no quiero nada. No, no, yo solamente televisión nacional. No. Mirá, hay uno probando. ¿De dónde son? El canal de todo. ¡Bien pedo lo mío! Nosotros sí. Hola. Nosotros sí. ¿Lo viste? Hay un dedito que agarre. Por eso ahora son todos famosos. Disculpa, ¿vos quién sos? Del canal de todo. Pero un gran. No, canal de todo no, la verdad que no. No se los recomiendo. Chao, chao. ¿Y ustedes, chicas? No, ¿no mira canal de todo usted tampoco? No. ¿Qué es canal de todo? ¿Canal de todo? ¿Me estás hablando en serio? ¿El que transmite en vivo? No, yo la verdad estoy con el otro. Gracias, pero chao. Paraguay. Estamos con Rubén Dicen, que nos va a presentar un montón de autos que trajeron. Sí, gracias a Dios, estamos trabajando bien y las cosas se van haciendo, ¿no? Los muchachos se quieren divertir y nosotros trabajamos para que ellos se diviertan un poco también. No solo uno que ya es viejo, sino que ellos también empiezan a crecer y quieren divertirse. Claro, hoy trajeron un montón, porque nosotros conocemos el Draster, conocemos el negrito y el azulcito que está allá atrás de todo este montón de autos que trajeron. ¿Cuántos son? Y ahora hay un montón de autitos armados, incluso está Torino Luper, que está aquí, y hay muy poquitas en el país. ¿Sí? Nosotros en agosto tuvimos los 50 años de los Torinos, que también nos hizo una nota el DTN que salió en canal TN Autos. ¿Eh? Bueno, y acá tenemos este Draster de Matías, es un motor Chevrolet, está con encendido a platino, lo pueden ver, y le adosamos un equipo de óxido nitroso y hoy realizó un tiempo de 7 segundos. El auto estaba hacia 8.20 y hoy hizo 7 segundos, gracias a Dios. Vamos, ahora va a correr en la super competencia. Esperemos que tenga la suerte de ganarla como la ganó hace unos domingos atrás. Y bueno, contento de estar acá con todos ustedes. Sabés que siempre nos gusta venir y
viajar con ustedes. Sí, aparte nosotros siempre cuando vienen ustedes venimos para acá porque nos encanta, la verdad, charlar de autos. Pasamos muy buenos momentos con ustedes en las charlas. Aprendemos de paso porque... Podemos hablar mucho. De paso aprendemos de mucho cosas, con ustedes. ¿No? Bueno, acá tenemos... Bueno, ¿seguimos con este? Sí, sí, sí. Acá tenemos el uno. Darío, vamos. Este muchacho recién comienza a correr, abrimos. Y lo que me estoy comiendo, viejochito, lo armamos. Ahí está, el autito. La primera vez que se pone en pista con gomas comunes. Hoy la primera vez que se pone en pista el auto. Con gomas comunes anda alrededor de los 9 segundos. No tiene óxido, está aspirado. Con nafta de surtidor, nafta super. Nafta super. Sí, a nosotros, a mí personalmente no me gusta utilizar este nitrometano ni eso, porque los muchachos tienen, es decir, nos da más trabajo, o sea, para mí me conviene porque tengo que limpiar los carburadores y un montón de cosas. Yo voy pero por el otro lado no me gusta porque duran poco los motores. Y yo lo que quiero es que ellos se diviertan, van y vienen, van andando y vienen, y el auto con nafta super, así como está. Echamos nafta y no vamos a Mar de Plata, claro, sin ningún tipo de problema. Y eso es lo que a mí me gusta, ¿sí? De años que no nos gusta estas cosas. Bueno, queremos ir de vuelta ahí porque queremos mostrarles esto, este auto Meca lo hizo totalmente íntegramente en el taller, ¿no? Sí, 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 este está todo por mí. Es un motor Fiat, 1.6, a desarmar el que no crea, con óxido nitroso, y hace un tiempo aproximado de 6 segundos en los 200 metros. Ahora recién lo acabo de armar, está recién armado porque le dimos aquí un service, está armado, lo pueden ver, recién armado, y está con carburadores de moto. Ahí los pueden ver los carburadores de moto y tiene óxido nitroso. Muy, muy rápido. Sí, sí, sí. Y quedamos tercero la vez pasada cuando Virgin hizo 5.81, que hizo récord, y nosotros hicimos 6.20. Pero no teníamos goma, como la pueden ver, son gomas viejas. Bueno, se hace lo que se puede. ¿Sí? Pasamos a este ahora. Este también, este es nuevo. No, acá yo por lo menos no, sí, no, nunca lo vi. También, este es un regato 1.6 con óxido, también allá le puede ver la garrafa. Va a tirar en la supercompetencia también, o sea, la supercompetencia, tiempo declarado. Sí, sí, sí. Bueno, y ese anda muy bien el auto, anda muy bien, 1.6. Anda perfecto, el auto anda, hace los tiempos y no tenemos problema. El Galvez se cae de la 6, la clase 6 del Galvez. ¿Eh? Y después la armamos. Chicho. Tenemos este Super Europa. Motor 1300. Motor 1300. Abrímelo, por favor, Chicho. Que prácticamente está acá, es la primera vez que viene este hombre a competir. Lo podrán ver, es armado con carburador. De día 1 original. Motor 1300 con un carburador de espía 1. Bueno, tiene una leva. Santa, este hombre es la primera vez que viene a competir. La primera vez, no conocía el circuito. Creo que le ha gustado, no sé. Sí, sí, decirle a la gente cómo es tu nombre. José Luis. Y agradecido acá a Rubén, al hijo, a todos los muchachos que la verdad que me integraron una familia muy buena y sencillos todos y contento. La verdad que es la primera vez en mi vida que vengo a un lugar así, la verdad que felicitaciones a todos. Bueno, lo tenemos en el taller porque él está jubilado, porque tuvo un problema de corazón y bueno, lo usamos para que nos tome mate. Le decimos que se tiene que ganar el jornal
cebando mate, ¿no? Bueno, como lo podrán ver, está todo bien. Está hermoso, la verdad, muy lindo. Nico, ¿dónde está? ¡Nico! ¡Nicolás! Cerita de esto. Bueno, el tío uno mío ya lo conocen. Un auto que está con la pulse. Con óxido de nitroso, el motor 1700. Bueno, hace 750 en los 200 metros más o menos. Ahora voy a correr en la tiempo declarado y bueno, vamos a ver cómo nos va. Y acá tenemos al otro muchacho con el Super Europa, que se lo acabo de armar. También nunca corrió, la primera vez que lo pone en pista. En absoluto, en el día de hoy, ¿no? Un par de autos, ¿no? Sí, sí. Esto está todo armado también en el taller. Motor 1006. Tiene dos carburadores 40. Y bueno, es un auto que está brillando los 980, 960, acá en los 200 metros. Es un chico joven, y bueno, espero que lo haya disfrutado, y no sé, que lo diga él, si le gustó, si está conforme, si está acorde. Es una experiencia muy linda, la verdad que cuando acelerás ahí en la pista es hermoso. Es la primera vez que vengo, la primera vez que tiro y corrí contra única, ¿no? Corrí contra alguien que tiene un buen auto y me ganó por 3 centésimas, ¿no? Bien. Le dimos pelea. Yo lo felicité porque no solo le dio pelea, sino que la primera vez que viene, o sea, si él hubiera tenido más experiencia en la largada, no pierde. Entonces, bueno, son estas cosas que da las carreras, las alegrías y las tristezas, pero son más las alegrías que las tristezas, porque nosotros tratamos de no lastimarnos y de que los muchachos la disfruten de la mejor manera posible, ¿no? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 21. ¿21 años? Sí, 21 años. Sí. ¿Desde qué edad más o menos te empezó a nacer este amor por los fierros? No, a mí siempre me gustaron los fierros porque mi abuelo era corredor de turismo carretera, corrió con Torino desde el año 78. Y con mi abuelo siempre lo seguí a todos lados. Armé, o sea, yo era chico y lo ayudaba ahí, le alcanzaba las herramientas, armamos un Torino que él armó, que lo tenemos. Allá está la Lutra, el de él, que nos dejó, y nada, y después empecé a ir al taller de Rubén ahí y fuimos a comprar el 28 este y lo armamos y llegamos para esta fecha. Sí, nos hizo renegar un poco, sí, porque tenía algunas cosas que tuvimos que sacar tapa de cilindro porque la junta estaba soplada, tuvimos que sacar el cárter porque no tenía presión de aceite, tenía la bomba de aceite tapada, y bueno, poner a punto los cargadores, cubicarlos, ver la acción de compresión que corresponde. Bueno, y salieron los números. Y yo los felicito, se lo dije en la cara, sí, por la gran tirada que hizo. Porque correr con gente de tanta experiencia que hace años que viene corriendo y perder por 3 centésimas, no existe. Sí, aparte yo muy contento porque bueno, la primera vez que vengo a correr, mi intención era poner los cambios, no ahorrar nada, ah, claro, y no adelantarme. Y bueno, todo fue bien, después el número me en la escuela, ganar. En la escuela, yo siempre les digo a ellos, despacio en el taller para andar rápido en la pista. Para andar rápido en la pista hay que poner los cambios. Y yo siempre les digo, vos dedicate a largar bien y poner los cambios, lo demás me ocupo yo. Siempre le digo eso. Sí. Y bueno, lo asimiló, lo entendió y gracias a Dios lo tuve que felicitar. Por suerte, sí. No, así que bueno, es buenísimo venir, no solamente venir a correr, sino que tener aparte el mecánico que te está asesorando, sí, en la pista. Sí, aparte, yo los acompaño a todos. Yo voy todos los días al taller, ahí. Sí, bien, está, alcanza llave, está todo bien. Aprendiendo también, ¿no? Porque
lógico, siempre se aprende algo. En el taller aprendí mucho, yo antes mucho no sabía y ahora algo sea. Bueno, no te los puedo abrir. Mirá en el estado que está este super globo, mirá qué lindo que está dentro. Alta pisada. Sí, solo le faltan los parlantes, ¿no? Claro, porque se saca por una cuestión de peso. No, por una cuestión de peso. Sí. Pero el auto está impecable, todo el tapizado. Es un auto realmente muy bonito. Bueno. Te agradecemos por. No, por los agradecidos somos nosotros que nos haya venido a visitar. Y espero que nos visiten más seguido. A ver cuando vienen por el taller. Bueno, sí, vamos a ir. Y no sé, tomamos algo, combinamos algo, comemos algo. Sí, tomamos unos mates. Como hacemos nosotros siempre. Lo importante, es, como siempre digo, cuando vamos a un taller, es ir a compartir un poco con amigos. Bueno, espero, los estamos esperando. Y gracias por la nota, gracias por estar con nosotros y gracias al canal de todos. Gracias a vos por siempre la tan buena onda con que nos tratás. Así que bueno, de paso hemos aprendido un poco más en el día de hoy. Bueno, muchas gracias a este chico también. Y bueno, gracias por estar. Nosotros vamos a seguir estando mañana. Vamos a ver qué hace el Drafter, el chiquitito. Y bueno, acá seguimos. Bueno. Y muchas gracias. Bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos. Vamos a compartirte ahora cómo se definió la clase 7 el día domingo, las 48 horas de Wilde. Ganada por Rolando Saraceno. El segundo puesto fue para Martín Sánchez. No te olvides que este próximo domingo en el Autódromo de Avellaneda se hace presente la clase Cascos. Con esto finaliza nuestro programa en vivo del día de hoy. Los esperamos este próximo domingo en el Autódromo de Avellaneda, donde corre la clase Cascos. Acordate, no te olvides, si vos pagaste por el día domingo y lunes las 48 horas, traete la pulserita y este fin de semana, este domingo, entras gratuitamente a la fecha. No te olvides, si pagaste por los dos días de las 48 horas, venite con la pulsera y entra gratuitamente este próximo domingo. No te olvides que este próximo jueves a las 21 horas volveremos con nuestro programa en vivo, el superclásico de los fierros. Un abrazo enorme para todos, muchísimas gracias y nos estamos viendo, chicos.